Familiares del alcalde de Nahuatzén, David Otlica, culpan de su asesinato al Consejo Ciudadano Indígena. Aseguran que ellos lo sacaron de su domicilio la madrugada de ayer. Debido a la tensión terrible que se vive en la comunidad, el cuerpo permanece en un velatorio de Morelia. Me enlazo contigo, Miguel García Tinoco, con los detalles. Adelante. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Nos encontramos afuera de la sala velatoria donde están los restos del presidente municipal de Nahuatzén, de David Otlica Avilés. Él no ha sido llevado allá al municipio donde gobernaba debido a que todavía hay un clima de tensión y sus familiares prefirieron permanecer aquí en la capital michoacana. Te informo que todavía no hay avances en las investigaciones, aun cuando la fiscalía ha informado que definitivamente él fue asesinado a golpes. 10 personas han declarado ya ante el Ministerio Público, entre ellos la esposa o la pareja sentimental de David Otlica, Cristian, quien estuvo alrededor de 25 horas declarando ante el Ministerio Público, haciendo varias diligencias, fue quien más duró ante esta autoridad y bueno, no tiene condición de indiciada, ella ya ha sido puesta en libertad y de alguna manera fue quien más ha contribuido con sus declaraciones porque fue la única testigo que presenció los hechos cuando fue secuestrado el alcalde y después ya lejos de donde había sido plagiado, asesinado a golpes, como ya te digo, es el resultado de las investigaciones. Todavía no hay un avance, no hay un indicio claro que haya presentado la fiscalía, lo que sí hay mucha tensión allá en Nahuatzén. Yuri, es mi reporte desde Morelia. Estamos al pendiente, Miguel. Muchas gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.